Ok, ahora sí, este es un caso clínico, real también del Hospital Loaiza y ese examen físico. ¿Qué, con esos datos, qué creen ustedes que tienen, ¿no? ¿Qué patología? Sus respuestas variadas. La más frecuente fue A, de ahí en segundo lugar fue D. Entonces, osteoartritis dice la mayoría y artritis reumatoide. Otro porcentaje menor, nadie dice osteoporosis, lupus y fibromialgia. Ok, entonces, estas fueron las respuestas de los que ahora son internos. Similar, ¿no? Algunos respondieron osteoartritis, otros respondieron, obviamente los que estaban presentes, ¿no? En esa época, 32 nada más, y 40% artritis reumatoide, ¿no? Entonces hay discordancia, no hay un diagnóstico exacto realmente. ¿Qué dice, qué dijo el reumatólogo? El reumatólogo dijo, no, esto es lo que está textualmente, perdón, de lo que está escrito en la historia, ¿no? Tiempo de enfermedad 2 semanas, peso, talla, nódulos de EN y trifalángica distales de manos asociados a dolor, nódulos de Heberden, radiografía de manos, signos de osteoartrosis nodular de manos. Obviamente el diagnóstico pone eso y el tratamiento glucosamina meloxicam. ¿Qué les llama la atención de esa atención? Vayan pensando, esta es otra pregunta. Poco ya más compleja. Este es un paciente que atendí yo en el hospital. Tiene más datos. No es que el paciente viene con ese ojo, ¿no? Esos varios me habrán escuchado, ¿no? No es que el paciente viene con este relato pegado en su frente, ¿no? Como les ponen los exámenes de la universidad, ¿no? Sino estos datos yo los he tenido que sacar hablando, examinando, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que no hay mucha duda en este caso, ¿no? Tiene dolores articulares difusos, no hay fiebre, aumento de volumen en dedo de manos, camina, tiene sinovitis, llega a caminar con bastón y no mejora con AINES, pero sí con corticoides, ¿no? Entonces, en el examen físico hay sinovitis, en la placa de manos hay erosiones, ¿no? Entonces, esto indica no una osteoartritis, osteoporosis, lupus, es una AR, ¿no? Con estos datos. Y es lo que respondieron el año pasado también es la mayoría. Entonces, es un paciente, como les dije, que atendimos en el 2013. Aparte de la semiología que les dije, el examen físico, todas las articulaciones estaban inflamadas, ¿no? Inclusive ya tenía hasta desviación cubital de mano. Y alguien le pidió una placa de manos y ya tenía erosiones. Inclusive era antigua, ¿no? No era reciente. Se veía erosiones en la cabeza del metacarpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Poliartritis, muy probablemente por AR activa. Y el tratamiento que le dimos es el celecoxib, a paracetamol y prednisona a dosis baja, ¿no? Obviamente le pedimos en el plan de trabajo y lo citamos en 1 semana. Y obviamente en la semana siguiente viene con factor hematocrítico contra elevado, 240 casi, y un PCR elevado en 10, ¿no? Pero ¿cuál fue la evolución? Miren, en menos de 1 semana, el dolor que tenía 9 de 10, solo con tratamiento con corticoides a dosis baja y AINES, bajó a 3, 4, ¿no? Ya no caminaba con bastón y la sinovitis desapareció en casi todas las articulaciones, excepto en 2 articulaciones, ¿no? Entonces, el paciente mejoró en 1 semana, ¿no? Haciendo un diagnóstico adecuado, aún sin exámenes auxiliares, solamente con anamnesis y examen físico, ¿no? Y después ya le dimos el tratamiento definitivo, ¿no? El metotrexato, ¿no? Junto con ácido fólico, ¿no? ¿Alguien se ha dado cuenta de algo en estos 2 casos? ¿Tienen algo de similar? Acá es 74 años y acá 72 años, ¿no? Pero acá se atendió en el 2010 y acá en el 2013, ¿no? Claro, ¿no? Bruno dice por el chat, es el mismo paciente. ¿Pero qué? ¿En el 2010 tenía osteoartrosis y ahora tiene artritis reumatoide? Obviamente acá no se pidió ningún examen auxiliar, ¿no? Porque no se sospechó. La clave acá es que inclusive podría salir el diagnóstico en la primera atención. Aún así, ni siquiera examinando como debió examinar, porque solo le examinó las manos, ¿no? Al final lo que vale es lo que está escrito. Lo que está escrito acá solamente dice nódulos de Heberden. Pero los nódulos de Heberden son una deformación, ¿no? No duelen generalmente o no duelen de tanta intensidad. Y de hecho que acá es que, de hecho que acá había sinovitis, ¿no? Pero realmente no era nódulo de Heberden doloroso, sino era una sinovitis. Que obviamente por la edad tengo artrosis, eso no lo quita, ¿no? O sea, sí tenía artrosis, pero la causa de sus dolores no era la artrosis, ¿no? Sino era una AR. Entonces, muy importante en esta consulta también, obviamente ha sido muy rápida, ¿no? Y el diagnóstico
sugerido inclusive, ¿no? No pone acá descripción, sino de frente pone signo de osteoartrosis de manos, y por eso tienen que desarrollar también ustedes su capacidad de leer imágenes. Aún así no se las enseñen en las prácticas. Yo no soy radiólogo, pero yo iba aprendiendo imágenes, viendo a mis pacientes y haciendo el match, y no solo con el paciente, sino con la bibliografía, ¿no? Entonces, muchos informes nos vienen con normales y al final tienen algo que se ve ahí, ¿no? Y eso es lógico, ¿por qué? Porque el radiólogo ve imágenes nada más, no ve al paciente. En cambio, nosotros al revés, ¿no? Somos los médicos tratantes, pensamos qué es lo que tiene el paciente y recién ahí buscamos en la placa lo que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, ahí se nos va a pasar menos cosas, ¿no? Entonces, yo acá ni siquiera era necesario tomar una radiografía de mano. El diagnóstico salía solo con la clínica y solo con el factor reumatoide y el BCG elevado, ¿no? En una semana, el paciente mejoró lo que no había mejorado en 2 años, ¿no? No solamente es el objetivo de manejar el dolor, sino evitar cronicidad del dolor y evitar deformaciones y limitación funcional, ¿no? Ok.